A menos que a mí se me haya ido la cabeza, este es uno de los eventos más aliviados de que haya llegado ya este señalado día. Muchos equipos, mucha ambición y solo un puñado conseguirá el objetivo. Me temo que en eso consiste el fútbol. La verdad es que la estampa es espectacular. Da la sensación de ser un partido importante, pero así es como se viven todos los encuentros en este estadio. Ya se ha retomado el juego en el campo. Pareció falta y el árbitro la señala. Toca la pelota al centro de nuevo. Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto. Interesante balón. Cambia el juego a un compañero desmarcado. No me importa reconocer que en mayor o menor medida todos hemos venido hoy a ver a Neymar, un jugador capaz de cambiar el partido con alguna de esas genialidades. Hombre, se acabó un partido en el que esté jugando Neymar y no veo ningún... ¡Y dispara! ¡Gol! ¡La puso bien! ¡Gol! Y marcan el primer gol. Alguien capaz de hacer esas internadas siempre se pone una balaza. Así que muchas veces es cuestión de insistir nada más. After 16 minutes is number 9, Erling Haaland. Erling Haaland. Y se abre la lata. Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces acude al rescate de su equipo cuando más lo necesita. Un goleador es este. Se la ha pasado a un jugador invisible, porque vaya. Un pase en busca de opciones, en busca de desmarques. Pase a la banda izquierda. Ha entrado como una flecha. Frustración, esa es la palabra. Walker, eso no ha salido como esperaba. Muy buen despeje y además muy largo. La recupera enseguida. No ha sido el pase más preciso del mundo. Ese balón va a bajar con nieve. Haaland. Cambia el juego a la izquierda. No se complica y para afuera. Ese balón no va a llegar a su destino. Akanji se encarga de despejar. ¡No! ¡Muy malo ese pase! Bernardo Silva. Y vuelven a tener la posesión. Y la juega hacia la izquierda. ¡Consigue salir! ¡Vaya día! ¡Eso es gol en propia puerta! Qué pena, ¿eh? A veces pasa, pero a nadie le gusta dejar un gol así. Ha sido un golpe de suerte, diría yo, pero al menos se vuelven a meter en el partido. En este tipo de partidos las ocasiones son escasas y errores así se pueden pagar, pero muy caros, ¿eh? Un pase más. El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta. Un pase bien medido. Consiguen forzar un saque de esquina. Primer saque de esquina. Y fuera las telarañas. Les va a ver correcto. Habrá sido una grata sorpresa.
Bueno, es una frase muy habitual, pero es que lo hemos visto hoy. Una demostración de que la mejor defensa es un buen ataque. Cuando tienes al rival tan presionado en su campo, es que no es fácil responder. Esta intensidad y este ritmo pasan factura, claro. Así que, ojo, queda por ver si pueden mantenerlo, porque eso es difícil. Aunque de momento les ha dado excelentes resultados. Se abre un gran hueco de 3 goles, 3-0. La pelota vuelve a rodar. Barriol. Hoy tenemos fútbol de posesión, Julio. Todo el mundo lo describe como si se lo supiera al dedillo, pero dime, ¿cuál piensas tú que es el factor determinante para que funcione? Pues mira, Carlos, muy fácil. Yo pienso que lo más relevante es cómo se trabajan las jugadas, no simplemente pasarle la visión de juego, lo son más todavía. Como alguien dijo una vez, jugar al fútbol es muy sencillo, pero jugar un fútbol sencillo es la cosa más difícil que hay. ¡Y el disparo! ¿Cómo narices ha fallado eso? ¡Es inexplicable! Hombre, le pagan para marcar goles en posiciones como esta. No se puede fallar esto, desde luego. Estamos viendo una defensa firme. ¡Buen pase al hueco! Hubiera tenido una buena ocasión de haber llegado a esa pelota. Hay una cosa clara. Los pases tienen que ser precisos, siempre. Trata de colarla entre la defensa. Salió. Va a ser saque de banda. Aquí. Pase por detrás de la defensa. Ese pase no ha salido limpio. Menudo caramelito. En este tipo de momentos es cuando hace falta jugadores grandes y él siempre suele dar la talla. La remontada parece un poco más posible. Solo pierden por 2 goles. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. De Bruyne. Menuda concentración ha demostrado. Bienvenido. Ha visto la carrera. Sigue avanzando. Ahí está él para despejar sin contemplaciones. Bueno, con la ventaja en el marcador puede ser un buen momento para replegarse, cerrar filas y esperar ya simplemente el pitido final. No parecía dispuesto a subir ningún riesgo. Se la ha pasado un jugador invisible, porque vaya. ¡Y consigue escurrirse! Un pase milimétrico. Un lance muy digno, de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Se zafa entre la defensa. ¡Intenta disparo! ¡Y gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué genialidad de Doku! Tenía que ser el su granito de arena. Una vez más, se queda solo ante el peligro, pero da la cara y culmina. Hay que reconocer que la defensa ha estado, vamos a decir, mejorable. Pero la ha definido muy bien igualmente. El partido se reanuda con una ventaja de 3 goles. Parece que estaba adelantado. Aquí. Solo queda dejar pasar los minutos, porque esto parece visto para sentencia. A la derecha va dirigido el pase. Deciden aprovechar el ancho del campo. ¡Walker! Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Buen trompazo, sin tonterías. El árbitro da por finalizado el encuentro. Menudo espectáculo han dado hoy. Han sabido ser más inteligentes que sus rivales. Y pese a que estos lo han intentado por todos los medios, la victoria ha sido aplastante. Haaland, no sorprende que lo hayan elegido el hombre del partido.